Gran orden. Me ahogo. Y le damos a actualizar y espero que no haya... Ah, ya lo sabía. Ah, es por eso, porque hago dos cambios al mismo tiempo y por eso no tendría sentido. O sea, si cambio el título y cambio la categoría, solo se cambia el título. Y luego después la categoría, ¿no? Pues eso. Permate el primer mono. Olvidé de nuevo buscar un montón de cosas, pero una cosa a la vez, una cosa por día vamos a hacer, porque es increíble lo distraído que soy. Así yo me conformo con esto, la verdad. Comentando. Otra vez. Audífonos, por favor. Hace mucho que no se me... que enredaba los cables del... Hace mucho tiempo que no pasaba eso de enredarse los cables. Probablemente porque está totalmente bien optimizado esta madre, pero aún así se sigue... sigue pasando lo que tiene que pasar, ¿no? Ah. ¿Qué onda? Dice Lucy la kawaii. ¿Cómo estamos? Me alegro que me encuentres empezando en el directo. Estoy como 2, 3. Tomé una pastilla por si me desmoronaba, me descaía aquí en el directo. Esperemos que no pase eso. ¿Recién empiezas? Claro que sí, llevamos 2 minutos, 3 minutos técnicamente. Del directo me agarra recién poniéndome los calzoncillos del directo. Eso, pues estamos durmiendo tranquilamente. Nuestra misión es farmear aquí en Fate y luego irnos a Genshin y luego a GTA, ¿no? Como siempre. Se me olvidó hacer muchas cosas hoy porque, porque soy una persona de hacer una cosa a la vez, ¿no? Hoy por fin vi lo de los cables, estuve midiendo ayer, de hecho. ¿Cuál era la mejor oportunidad? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué clase de juego random es este? No es un juego de random, es Fate Grand Order, un juego de celular que estamos jugando en computadora porque el celular se descarga técnicamente. Ahorita está al 31% de la batería de mi celular y estamos cargándolo. Claramente este juego no lo podríamos ni jugar ni de pedo ahí. Porque el celular insiste en no cargar el celular. No sé qué sea, no es el conector, no es el cable. Cambié la batería, puede que no haya puesto bien la batería y por eso esté fallando ahora. O tal vez se desconectó un poco el enchufito que tiene. No estoy nada seguro. Porque está cargando muy lento. Es un juego por turno, por cierto, este juego. ¿Qué le podemos decir al juego? Está muy pamelón. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno es este juego? Yo diría 10 por su contenido, no por su gameplay. Aunque su gameplay también sigue siendo algo muy chidori. Rodrigo dice, manqueando desde temprano. Gracias Rodrigo por pasarte por aquí. Se agradece, agradecido con el de arriba. Aunque sigo sin creer en el de arriba, pero podemos decir que Twitch es el de arriba. Aunque no sepa de nuestra existencia, así como Dios, estaría bien, pero estaría bien chido que fuera así. Siempre pasa por todos lados, siempre pasa por todos lados, sí, pero tan temprano. Ah, es sábado, ¿no? Sí, es cierto, es sábado. Va a haber gente del canal, viejos retoños del canal por aquí, porque es sábado, ¿no? Estoy dudando un poco que sea sábado. Sí, es sábado. 10. Y al ser sábado, pues hay más.
hay más tiempo libre para todo el mundo y la gente se va para lo directo, ¿no? A menos que se levanten y se pongan a hacer tareas, que es un poco más difícil eso de hacer. ¿Y tú, Eresh? Mi Eresh está ahí en la tienda, iba a decir. Ahí anda, por ahí, bailando. Por sus sueños. Pero yo no la voy a usar en el evento, o sea, yo estoy usando puros assassins en el eventito. A mí me salió la en cuanto salió el Edge. Yo pensé que era viernes. Buenísimo, Lewis. Andas peor que yo. Y a veces no sé qué día de la semana estamos, pero como he estado saliendo para ver lo del cable y maniobrando mucho el tiempo. Y eso, hoy Twitch me sacó un puto susto increíble. Porque Twitch se medio disculpó, ¿no? Con lo del el strike. Pero puso una notificación así, me mandó un correo así como: bueno, chicos, ten cuidado con lo de los strike y no sé qué tanto. Esta es toda la información del strike. O sea, de los strikes en general, que está habiendo movidas. Y eso, ¿no? Pero el título empezaba con strike. Y yo así, bien, ya me dieron otro strike y ya me van a cerrar el puto canal. Ya no me van a quedar uno. Y tal vez tenga dos strikes. Y el primero no me lo habían contado. O sea, no me hayan dicho, porque solo te puedes enterar con correos. Que te mande. Y sería muy gracioso que pues simplemente cerrar el canal. Por si cierran el canal, pues nos vamos a YouTube técnicamente. Y... o a Facebook, no, vamos a Facebook, creo. Porque un amigo está en Facebook, entonces claramente vamos a ir al lugar donde nos quieran, donde no nos expulsen por hacer algo de hace 5 años, no sé. Yo pensé que era jueves, dice Rodrigo, pues no sé qué están haciendo en su vida real para estar tan moviditos, ¿no? Leería el mensaje de que dejó... que nos mandó el jefe Twitch, pero cada vez que abramos algo se va el sonido de este juego, así que no lo vamos a leer hasta que terminemos de jugar este juego. ¿A Facebook nos vamos? Sí, yo creo que sí. Si se va toda la puta, creo que nos iríamos a Facebook. ¿O qué piensa? ¿Es mejor Facebook o YouTube? Y ya YouTube lo hacemos como mejores momentos o algo así. YouTube. Dice Rodrigo, ok. Vamos a hacer una encuesta, yo creo que en Discord. ¿Qué plataforma está más chida para...? Para hacer contenido. ¿En YouTube es lo mismo que Twitch? ¿No? ¿En YouTube es lo mismo que Twitch? Sí y no. Porque Twitch lleva menos tiempo, pero tiene más respeto. Y paga mejor. Pagan muchísimo mejor. En YouTube no te pagan una puta mierda. A ver, allí ya hay botón para que te paguen. De hecho. Pues ya está mejor ideado. Facebook. Como iríamos a empezar de nuevo casi, técnicamente. Pues no sé. ¿Ustedes usan Facebook todavía? Acá de repente. Como si fuera muy mainstream. Que Twitch te paga. Técnicamente no me paga Twitch. El que me va a pagar van a ser los seguidores. Porque hay un sistema para pagar. Y en YouTube también hay. Pero no sé. Tal vez no vamos a YouTube. Quién sabe. No puedo afirmar ni negar nada. Ahí pueden haber. Yo sí. En Twitch te pagan, en YouTube te pagan también por cantidad de público, pero generalmente todo el tiempo te meten strikes. Porque no revisan quién lo hace y quién no, entonces es muy fácil que te quiten el contenido. O sea, que tú subes un video y automáticamente alguien diga: este contenido es mío. Y ya te quitaron toda la monetización. A menos que hagas directos. Como es lo que haríamos totalmente, pero...
Pero no sé, piénselo. Pero ¿a qué hora harías streams de YouTube? Pues a la misma hora de siempre. A la misma hora de siempre. Técnicamente no cambiaría nada, solo nos cambiaríamos de plataformas. Porque técnicamente también estábamos haciendo stream de YouTube hace poquito. Pero me fui porque soy un ahuevonao. De hecho, estamos subiendo los videos a YouTube. Llevo como 2 semanas sin subirlos, pero los subiremos. Algún día. Me están diciendo que prefieren que suba todo esto a YouTube. ¿Quién usa Facebook en 2020? Pues todas las abuelitas y así. Y pues, no sé. Me dio a mí la corazonada. Ah, pero ¿qué eres? Entonces es complicado. Y luego es tu percepción y no lo que yo he investigado. Entonces, créeme que he investigado mucho. Todos los que están en YouTube te... No. Sí, todos los que están en YouTube se han ido a Twitch. Porque pagas mejor, te respetan mejor y no te limitan tanto. Si Twitch se va a la mierda en el sentido de que corre a todo el mundo, pues nos vamos a YouTube, supongo. Pero no me sentiría cómodo, la verdad. Estaría chido irnos a otro lugar, a Facebook, a intentarlo. Si no nos vamos a ir, quedamos en YouTube, tristemente, pero como quieras. Hablar con streamers de YouTube que juegan Fate para que te recomienden. No me gusta que me recomienden, la verdad. Me gusta ganarme el respeto a partir de constancia. Algo que en mi trabajo probablemente haga la cosa, ¿no? Que mi trabajo hable por mí. Que mi personalidad hable por mí, ¿no? No tenga que venderme. Que es lo que me caga de... De todos los youtubers en general. A ver si me muero. Porque todavía no me están pagando todavía. Ni Twitch, ni YouTube, nadie. Y esta cosa se sigue trabando porque me sigue diciendo que solamente hay una persona en vivo. ¿Es esta? ¿Es esta, no? Yes. Sí, pero me sigue diciendo que solamente hay una persona en directo. Anda bien drogado el OBS. Somos dos, tres, ¿no? Lucy, la Kawaii también está. Ah, sí, son dos. Pero me cuenta como otro más por el bot. Porque Twitch es subnormal. No sé. A los moderadores se supone que no los cuenta como personas, pero tal vez. No sé, desde hace mucho ya lo cuenta como una persona. Antes no lo contaba, ahora sí. Pinche bot. El bot es... Yo lo puse, o sea, no te enojes. Con el bot yo lo puse para meter enlaces. Sigo sin entender nada del juego. Dice Lucy la kawaii. Es un juego por turnos. Tenemos un mazo y está aquí a la derecha. Estos son mis cartitas. Uy, quiero probar a Parvati. Vamos a probar a Parvati. Yo tengo a mis Pokémones que utilizo, que tienen sus tipos, como un Pokémon. No, es que aquí los tipos son como piedra, papel o tijera. Uno vence a otro, el otro vence al otro. Y hacen un círculo. De que si tienes ese personaje, vence a tal. Pero acá hay como cuatro triángulos de piedra, papel o tijera. Entonces hay demasiadas clases. Por favor, juego, deja de meter clases y acomódalas bien porque es un desmadre de clases. Pero el caso es que tenemos un sistema de piedra, papel o tijera. Atacamos, tenemos 3 magias cada personaje. Y en general es así. Y hay un ataque super poderoso que avienta cada uno de los personajes. Y ya está. Yo recién empecé este y sí le entiendo. Este año sí le entiendo. Ok, vamos a pelear con un Lancer, así que necesitamos Archers. A ver. Yo nunca me he aprendido las caras. Estas son las piedras, papel o tijeras. Piedras, papel o tijera y piedras, papel o tijera. Y aquí hay otra. Que no sé por qué está así en diagonal. Es porque es un desmadre. Estas tres son un desmadre. Afectan a todas y a la vez todas la afectan y así.
Pero tú es un pelo para proteger. El caso es que es así. Sí, el Saber vence a Lancer. El Lancer vence a Archer. El Archer vence a Saber. Y se hace un triangulito. Así con estas tres. Así con estas tres. Y así con estas tres. El hecho que haya unas líneas aquí súper exageradas es porque este hace un desmadre con todos. Técnicamente. Este vence a todos, pero también le quitan un chingo a todos. Y ya, eso es todo lo que tienes que saber. Hay muchas clases. Está esta que está la marginada, que no afecta ni... No es resistente y no es efectivo contra ninguno. Vamos a salirnos porque es un Lancer. Tenemos que cambiar de clase. El juego te explica bien y bien inicia. Si no sabes inglés no te vas a enterar de putísima madre. Pero el caso es que tiene ese sistema y tus ataques son aleatorios, casi completamente aleatorios. Era un Lancer, así que vamos a ir con un Saber y hacemos un equipo de Saber. Este es... ¿cómo se llama? Para jugar cada ronda tienes que coger un personaje de algún amigo. Ya vuelve, dice Lucian. Bah, pues no le vamos a explicar el juego entonces. Aquí estamos. Yo busqué en YouTube tutoriales de cómo jugar bien. Pues yo no me jugué tanto que se me hace obvio algunas cosas. Y el internet sigue cayendo como siempre. Yo creo que el envío va a llegar rápido, pero por el COVID no sé qué tan rápido sean los correos, o sea, los envíos. Mírame ahora Merlin level 100. No, qué pinche tutorial, ¿no? Ponte a Waver y ya está. Ponte doble Waver y doble Merlin o puedes pasar cualquier cosa. Yo nomás uso la efectividad de clases y ya está. O sea, no hay por qué robar nada en general. También es muy fácil el juego cuando... En general. No hay mucho que hacer. Es muy difícil cagarla. Bueno, es un poco difícil a veces ganar, pero... Es más por tu equipo que otra cosa. O tu terquedad de meter a un personaje que no sirve para nada. Yo qué sé. No quité nada. Supongo que no le afecta a las ultimates, ¿verdad? Tiene una ventaja de clase. A ver, resistencia a todos los ataques. Ok. ¿Pero qué pasa si hago esto? Sino que buscas guías de cómo empezar el juego. Yo así. Pues sí. Te dice, no, pues si está este evento, le tiras y a ver. De hecho, lo más difícil de este juego creo que es empezar. Porque te piden mucho de una clase específica. A veces, y no tienes personajes. Pero con tener los de baja estrella, que te van a ir saliendo, quieras o no, puedes hacer mucho. O coger un personaje que se adapte bastante bien, como un Berserker. Pero lo más difícil es Camelot. Sí. Y no. Si tienes muchos personajes de esa clase específica, pues no vas a tener problemas, la verdad. Como me pasó a mí. Que creo que tenía Moldred. Y otros dos de cuatro. Tenía puros de cuatro estrellas, Saber. Y Lancer, o sea, tenía un equipo completo ya. Y daba bastante. Y es prueba error. Porque es. Sabiendo que va a venir, sabes cómo hacer un equipo de atrás de muchos de un save, o sea, de NA o JP. ¿Para qué se lo juegas? ¿No estás viendo que NA está en inglés, digo ese? Diga, estaba en español, digo ese. No, está en inglés. ¿No ves que es NA? De hecho, están sacando un mod, unos desarrolladores indies acá, que quieren apoyar el juego. Están sacando un modo en español. Le pregunté al otro. ¿A cuál otro?
¿Al que se fue hace rato? Si nomás estás tú, Rodrigo. El otro güey se fue hace un buen rato. Ya sé que tú solo juegas en el niño prieto. Oh, ¿cómo sabes que estoy prietito? Me voy a morir aquí. Vamos a meter esto. A ver si aguantamos. Otomo. Hazlo solo entonces. Sí, estás un poco loco con Rodrigo. Estás hablando con fantasmas o algo. La chica que no sabía. Creo que es chica, no estoy seguro. Creo que la que me dijo una vez que era chica. La Lucy Cat. No me acuerdo, llevo como 5 días en el stream. Estaba hablando con el bot. El bot no, sí, es un mito el bot. El bot es Nightbot. El Nightbot solo habla cuando le metes los comandos. Me dejan visto. Es un robot. El bot. Está automatizado para... se desbloqueó esto, pero no tenemos AP. Ahí está el Iscar. Ahí sí habla. Solo cuando le dice las palabras específicas. Di las palabras. Ahí me costa. Y siempre se levanta todos los días, bien tempranito el Nightbot. Ese sí es un compañero. Ah, que no es cierto. Algún día me va a salir el escondido. Que no sé si sabes, pero aquí hay un escondido. O sea, un personaje que es... que te puede salir de una estrella. Bien responsable, sí. Ya tenemos 300 botellitas. Vamos a gastarlos un poco. Así como en GTA. Eso es como GTA. Hollywood, dice Lucas. Lucas, ¿cómo estamos? La artiga Lily. ¿Cómo está Lucas? ¿O el Angra? ¿Qué? Pues bien farmeando el evento, buenísima. Me da ganas de gastarme manzanas, en serio, pero... hay que resistir unos días más. Yo creo que mañana, cuando ya tengamos el cable bueno... ¿compramos otras de estas? Creo que sí, ¿no? Porque no... de nada sirve comprar... otra cosa. Sí, aparte casi ni venden nada. Vamos a comprar más de estas y vamos a meternos Team... campanitas. Así te bloquearon la mayor cantidad de esto. De mis dientitos. Bien farmeando el evento de Agragmedog. Por fin puedo conseguir corazones. Ni Ozymandias. Mi Ozymandias es feliz. Compré una cuenta JP para manquear en ambos servers. Buenísimo. Espérate, ¿qué cojones? Ok, Full Riders. Perfectísimo, algo que no dé puto asco. Así me gusta el juego. Tin, 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 tin. Pues allá vamos. Con más ganas de conseguir cosas. ¿Por qué voy a gastarme dinero en un juego gratuito, Rodrigo? De las peores ideas que ha tenido la gente, la verdad. Ah, Medusa. Ahí la tengo, bueno, para hacer espacio, la verdad, no. Para cortarme las venas. Pues creo que te salía Ozymandias. Ozymandias. Hoy sí es cierto. Qué buen sobrenombre, Ozymandias. Que según es el actor de... el actor de voz de Dio, ¿no? Este Ozymandias.
No estoy nada, totalmente seguro de lo que digo. Medusa no me cae. Pero no sé. A mí me cae bien por el anime, no por otra cosa. No quita nada, pero ahí está. Bien bonita. De adorno. Muy bueno el... Oh, sí, Dios. Mañana se va a farmear bien fuerte. De hecho, se me está olvidando farmear en la noche. Así que vamos a tener que farmear todavía más. Bueno, no es que se me olvide. He estado saliendo mucho y... Mi cuerpo físicamente no está aguantando el cambio de clima. Me estoy partiendo por la mitad. Vamos a ver esta ultimate. Yo de 5 estrellas solo tengo a Osis y a Aresh. Buena. Rodrigo, ¿cuánto llevo jugando? Yo llevo como 3 años jugando. Así que tengo bastante 5 estrellas. De hecho, Sigmandías creo que es el primero que me salió, el segundo. Sí, el segundo que me salió, 0.25 estrellas. El primero fue un Berserker que ya no está en nuestro equipo nunca más. ¿Qué es este bullying? ¿Este bullying de dónde salió? Yo solo 2 semanas, ¿no? Pues está rotísimo, compañero. Hay muchos compañeros que llevan un año y no han sacado ningún 5 estrellas. Porque son un poco tontos y tiran en banners super malos, pero siguen sin tener 5 estrellas. Este es mi primer evento del juego. Mis 40 días. Pues qué mala suerte, porque es un evento que ya pasó, así que está un poco... Está con menos tiempo físico que otros eventos. El único malo, pero en general está bien el evento. Debe ser muy difícil si llevas muy poco jugando. No sé cuánto lleves jugando, pero probablemente te partas la mitad si no tienes muchos... No los tengas muy bien nivelados. Lucas. Yo vi en Camelot, pero muy difícil me observan, le falta level. Pues claramente, no sé qué estás haciendo eventos. Concéntrate en subir de nivel, o sea... Un poquito. Si ya no los puedes subir por los objetos, pues ya te jodiste un poco. Es algo que no me gusta. No. Porque ya los... Uf, qué rico, qué rico. Vamos a arreglarlo como puedo, bueno. Como desees. También puedes hacer el evento con... Las cosas de AP bajo. De bajo... Nivel. Que no me acuerdo cómo se llama. Y otra manzana. Se los juro, estaría jugando aquí... Horas. Horas, pero no. De hecho ahí dice, el level mínimo... Que se recomienda para pelear estas cosas. Ahí dice en el evento abajo de rec. Si eres un mierda de nivel 45, pues andamos esta de nivel 35. Así que ojo, cuidado. Oye, quiero hacer estos, pero no me ha salido nada de esto. ¿Qué bullying me están haciendo? Vamos a hacernos otra manzanita de... Otras 4 manzanas. Porque yo quiero mis cosas. Aunque llevo 40 días, ya me pasé todos los somos, así que tan mal no estoy. Inga tu magia. Salomón es la primera mega singularidad, ¿no? Pues va jugando todo el día, supongo. En las mañanas y las noches. Es que al principio jugando... Como vas subiendo de nivel, puedes jugar muchísimo más que cuando eres un mierda que no subes de nivel. Y pues se entiende, ¿no? Debe ser más disfrutable jugar todo el día a este juego. Exacto, juego lo que puedo, soy nivel 112, está bastante bien. Y hay gente que se quedó nivel 90 o algo así, que me sigue, o sea que lo tengo de follow. Y yo así de, pero muchachos, debiste haberlo pasado hace una semana.
pero hay gente que pues juega y dice, pues, no es lo mío este juego. Yo solo veo el 75. Ajá, Rodrigo. Lo que me faltan son material de ascensión. Lo entiendo perfectamente. Como me pasen eventos, vas a ver que... Vas a ver. Simplemente. El JP 130, perro. Buenísimo. Lo siento ya de antemano por el internet, porque como siempre de repente tiene caídas. Estamos a punto de comprar el cable. En cuanto llegue mi hermano le voy a decir, hermano, ya te mandé el enlace, compra el puto cable. 20 metros de cable vamos a comprar, porque le quiero dar una vuelta a la casa. Y va a estar en una superficie que solamente va a joder más adelante, cuando haga muchísimo frío y quiera mi mamá cerrar una puerta que siempre está abierta. Así que no debe haber problema. Sí, Mandía siempre hablando, siempre. De hecho, debería bajarle un poco a mis audífonos. De hecho, se escucha bastante bien. Hoy no me molesta tanto el ruido. A ver, le voy a dar toda la vuelta a la cuadra. Técnicamente voy a darle la vuelta a una pared gigante y la voy a pasar por una parte muy menos transitada, digamos. Y va a pasar por el techo y va a tener que llegar hasta el wifi. Y tiene que esquivar la estufa para que no se carbonice el cable de éter. Entonces, yes. Iba a ser de 10 metros, pero 10 metros que va muy justo. Por un lado que es muy fácil pasar, pero si lo hago por el lado donde nadie pasa, ojo, cuidado, ya no voy a tener que desconectar el cable éter. Nunca más. Nunca más. Iba a ser una... Y aparte, sale lo mismo, 20 metros y 10 metros. Entonces voy a comprar el de 20 metros. Prefiero que sobre a que... ¿Qué otra cosa? Darkat vuelve y dice, ¿qué onda, güey? Aquí estamos todos. Aquí estamos, Darkat. ¿Qué tal el Servant de Evento? ¿El Servant de Evento cuál es? Y lo estábamos usando. Sí, el Servant Me. Que creo que lo tengo aquí en segundo archivo porque no... Tengo muchos Archers que me gustan más. Aquí está. ¡Pum! ¡Ah! Eso es delicado. Delicado bikini, por favor. ¿Atila? ¿Se llama Atila? ¿En serio? Pues ni idea. Es muy fuerte. De hecho debería usarla, pero como yo siempre utilizo Servants... ¿Cómo llamarlos? Servants, ¿no? Está bien, supongo. No lo uso mucho yo porque tengo a la waifu gamer. ¿Dónde está mi Spirit List? Yo tengo a la waifu gamer, así que... Olvida los 5 estrellas. A estos 3-5 estrellas Archers. Y tenemos a Saman Fujino. Y a Chica Gamer. O sea, tenemos a Tomoe Gonzen. ¿Qué te puedo decir? Le da 3 vueltas al Servant de Evento. Pero lo entiendo perfectamente. Y a estos güeyes, pues no, la verdad no. Son pura caca. Pero esta y esta le dan 3 vueltas a esta, así que. Y luego tengo muchos 5 estrellas, Asher. Por eso no la estoy usando. ¿Dónde está mi waifu? En el piso 3. No sé qué estás hablando, Rodrigo. Dice Dark, sí. ¿De qué me perdí? Nomás estaban farmeando, platicando tranquilamente. Uy, ya casi conseguimos para otra de estas. Stock. Entonces es igual a Whale. Me gustan las chicas gamer, así que... ¿Qué te digo? No estoy usando esto porque tenemos chicas gamer. Más que nada. Llevamos aquí agarrando experiencia como unos locos. De hecho, debería agarrarlo porque... Está bastante bien la experiencia, pero no tenemos ningún servan que subir, ¿verdad? A ver. A ver. Creo que no, ¿verdad? Por el momento no. Que me importa también, es que...
Aquí hay muchos Servan así como nuevitos porque se me olvidó vender. Vender estos hijos de puta. Este estoy dudando si lo tengo al 100. Pero esto según yo no, yo las tengo al... Vamos a revisar rápidamente. Tanto este como este. Rápidamente. El de la piedra, vamos a llamarle así. Chico de la piedra, ¿estás aquí? No, este debe estar aquí, ¿no? Chico de la piedra, chico de la piedra. What? No está aquí ni en el... No lo tengo. Esto está por level. Ah, no, aquí está. Aquí. ¿Lo tengo en NP máximo? Sí, lo tengo, entonces no hay pedo. Un minuto, chicos, estamos mirando Servants. Lo voy a poner por costo porque me estoy mareando aquí con las cosas. A ver. Aquí está el güey. ¿Lo tengo en el P5? Sí es. Entonces se vende. Se venden. Porque ya los tengo. A ver, esta movilidad es clásica, ¿no? Vender a todos los inútiles. Meto esas clases que son muchas. Gracias, friends. Estas tendría que guardarlas porque son demasiadas. Tengo un poco de demasiadas clases. Y usaría más manzanas, pero mañana. Mañana, se lo juro, mañana cuando tengamos el cable de Ether. Y podemos jugar a Agustín. Agustín. Jugamos a... Contra Guilea todo el día. O sea, las 3 horas jugando ahí al Fate, pero tranquilísimamente. Pero sin dudar, ¿eh? Vamos a cambiar la categoría. Y vamos a poner el Genshin Impact. Es el Impact. ¡Ah! Otra vez el gallito. ¡Ah! Que siempre me da. Uf, que la dice Rodrigo. Es tu imaginación, compañero. Son las drogas que te estás metiendo. Porque de hecho mi stream no dice que haya lag. Ahí está cargando el juego, como siempre. Diciendo, no, sí, sí, está cargando. Sí, sí. Vamos a verlo si quieren. En esa pantalla blanca que te deja ciego. ¡Qué hermoso! Uy, está cargando bien rápido, por cierto. Nomás le dije, te voy a correr. Y el internet de repente empezó a ir súper rápido. Hay un evento o algo, ¿no? Ah, no jugamos a esto. Se me olvidó. Que esto es como un minijuego que sacaron. Un día en las calles de Lyon. Paimon, ¡qué hambre! ¡No puedo caminar más! Está flotando Paimon, así que... está mintiendo. ¿Ese Genshin juego para mancos? Sí. Viajera dice... Siempre quise preguntarme cómo es posible que flotar sea tan cansado, pero no importa. Porque son tan buenos haciendo bromas en este juego, pero para hacer historias son una puta mierda. Nos pasamos toda la mañana en la herrería. Yo también empecé a tener hambre. Vamos a un restaurante de Warmir. ¡Otra vez! ¿El restaurante Warmir? Es una mierda de 5 estrellas. Quiero de 6. Es cierto que el estofado de slime con champiñones está muy rico, pero ¿cuándo vamos por un restaurante más exquisito a comer? Por ejemplo, ese de ahí. Pabellón Lilio. Yo también quiero probarlo. Ya que vinimos de Lilio, la nación de la gastronomía, no podemos irnos sin probar las especialidades locales. Restaurante de Wyoming tiene platos típicos en que no te gusta. Esto es una novela visual, técnicamente. Pero que narrador, claramente. Si faltan. Hay muchos juegos que vamos a narrar, de hecho. Penny Reich. La novela de Fate, Stay Night. Que está en paro
porque me dé la garganta en sí. Todavía no se me calma el dolor de garganta. Narra NA. Si supieras inglés, lo narraría, pero no puedo. De hecho, Persona 4, que está en inglés, lo vamos a narrar traduciéndolo en vivo. Va a ser un desmadre porque tiene un putero de texto. Pero tengo miedo del copyright todavía de Twitch. Así que por el momento, todo eso está en paro hasta que mi garganta esté bien. El restaurante Warning tiene platos típicos locales que no te gustan. Para nada, en ningún momento dije que no me gustara. No me entregaré esa. No me entregues a Xian Lin, por favor. Porfis. La última vez que me miró, como si fuera comida. Estaba muerta de miedo. Es que es como un animal, Paimon. Caras con esa garganta. Pues hablar mucho. 3 horas y 4 horas en directo constante me la destruyeron. Más los directos que hacía en la tarde. Pues dejase los directos en la tarde y ya está. Y aparte, como hay cambio de clima, la garganta está todo el día mormadísima. Y ya me fui. Ah, ya me fui por las ramas. ¿Acaso no tienes curiosidad por saber qué tan deliciosa vamos a comer, sí? Como el 90% de las historias, vamos a comer. Rayo, ¿por qué se lo dice que tenemos que reservar? Es para gente que tiene solicitud. Ay, mira quiénes son. Trabadísima, me dice, ¿cuánto tiempo? Las vigilias sus compañeras. Solo vienen a comer, ¿sí, no? Ah, y esto es todo el diálogo que necesitamos, ¿no? Técnicamente es un empezar juego. Es una novela visual, técnicamente. Le damos a muelle. Va al trabadísimo por alguna razón. Ajá, salta el icono. No sé, vamos con este güey. Le damos a aceptar. Emulsión. ¿Alguien quiere ayudar a ofrecer la cantidad de marquesina? ¿Promete recompensa? El digno de un caballero horario. Ok. No sé muy bien cómo funciona esta cosa, la verdad. Es un minijuego. Recogemos. Sí, señor. Soy de lo música que me importa esto. Vamos a decir, ¿cómo, no? ¿Cómo móvil? ¿Otra vez? ¿Se puede? No entiendo muy bien cómo funciona esta cosa. Y va trabadísima también. Y esto supuestamente no va a caer en el mundo si hacemos estas madres. Problema, no sé qué cojones estoy haciendo. Ahí estamos. Recoger. Uy, nos acaba de sacar del juego. De este minijuego. Y no sé qué tengo que hacer, la verdad. No sé qué pasa, la verdad, cuando. Ah, ok. Hay una persona que no deja de mirar, no sé qué decir. Mira, ¿lo reportamos? Y 4 minutos. Tengo que hacer. Ah, ok, tengo que esperar 4 minutos. Y ya me dejan volverlo a hacer. ¡Qué gameplay! ¡Qué increíble gameplay! No puede ser que haya tanto gameplay en esta madre. ¿Cómo me salgo, por cierto? Con esto. Listo, ese es el minijuego del juego. Un nuevo correo. A ver. Y ya nos dan los 10.000 de money para el minijuego. Increíble, increíble gameplay. Estaba tratando de entender qué cojones estaba haciendo. No entendía el juego bien. Vi un video, dijo, ah, pues un minijuego, qué bien. Y ya está, o sea. Y ya está. Ese es el minijuego. Nos van a dar protogemas como cualquier misión. Directamente al juego, ¿no? Perdón por no estar hablando. Entonces ahora si no hablo es porque estoy comiendo. Tranquilo. Ya se nos fueron todos, de hecho, todos en el chat. Buenísima, se fueron todo el mundo. Nada más quedó Rodrigo. Lucas, creo que todavía está Lucas, ¿no? No, no está Lucas. Se fue Lucas y el otro en cuanto cambiamos de juego, probablemente. ¿Se trabó el desplazamiento? Yo sigo aquí. Sí, tú sí, pero los demás no. F por este de madre. Sigue diciendo que hay solo un espectador. Me está dando miedo.
Que diga siempre solo un espectador. Porque no sé. Pero ¿estarán bien mirando el directo por vosotros, Rodrigo? ¿O lo estará viendo en una consola o algo que no le permita detectar que es un ser vivo? A Rodrigo, pero quién sabe. No tengo ni idea. Por cierto, como pueden notar, la cámara está un poco más lejos. Acabo de ver un video donde dice cómo configurar el juego para que no empiece a dar vueltas como su normal. Mira, qué clase de sonido de mierda es esto. ¿No está un poco alto el sonido? No sé, me dio la sensación que el... Ah, no, espérate un minuto. ¿No será por mi audio en general? No, tiene 35, pero no. No sé, está como que muy alto, ¿no? Señor, bájese. Y como pueden notar, ahora la cámara se va a mantener lejos y ya no va a estar dando vueltas así mientras estamos peleando. Y 10 de 10, ¿no? Ahora siempre va a estar hasta atrás. En opciones se desbloquea. Este en otros. No, chicos, no puedo jugar en línea todavía. Estamos haciendo misiones normales. Técnicamente la distancia predeterminada de cámara la hacemos hasta acá y ya tenemos el juego en cámara lo más lejos posible. Y cámara inteligente las activamos y ya está. O sea, ya podemos jugar el juego como una persona normal. Acá encima porque voy a empezar a implosionar aquí. Hijo de tu. Ta madre, todo el mundo explota aquí. Entonces ya el juego se desbloquea el modo sencillo, ¿no? Me cago completísimo. Pero cada 5 minutos tengo que estar haciendo esa cosa, ese minijuego de... no sé. Ese puto minijuego horrible. Que todavía no sabe qué cojones hacer. Vamos para aquí atrás y vamos para allá. Vamos a darle bien fuerte, bien duro a este juego. Me preocupa un poco que esté hablando tan alto. Pero bueno, cosas de... de ya no sentirme como la mierda, ¿no? Salí con mi waifu, no con mi waifu, sino que salí con mi mejor amiga. Ayer, otra vez. Técnicamente no salimos, sino que me invitó a un lugar que iba a estar vendiendo cosas. Y dije, ah, pues sí. Y ella me regañó así como, no, debiste haber traído a alguien, no sé qué, porque voy a estar bien ocupada. Y yo, buenísima. Como tengo muchos amigos, claramente. Invité a todos los que pude y todo el mundo me dijo que no, técnicamente. Soy un buen hombre para invitar a salir y entonces todo el mundo me dijo que no, entonces pues fui solo. Había música en vivo, eso me sorprendió. Música que me agradaba. No música para bailar, pero sí música buena. Que no me desagradaba y para que no me desagrade eso tiene que ser música de los 90 o de los 2000. ¿What? ¿Se le estoy dando a todos? Ah, vale, ya los hubiera matado, pero... no les di el último golpecito. Me hubiese divertido hacer eso. Ah, no sé, no.
¿Mata al otro? Ah, no. ¿Qué manía tiene ese sujeto? Dios, qué mala puntería tengo últimamente. What? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está saliendo la bala? No está saliendo la bala. Bájate. Creo que con el agua se estaba derritiendo la flecha. De alguna manera. Y yo qué sé. Creo que se está saturando un poco el audio de mi micrófono, pero más. ¿Qué más? ¿Qué más? Dama Ginny. Lewis dice, ya llegó por quien lloraba. Ahí está Lewis. ¿Cómo está Lewis? Yo estoy feliz porque hoy vamos a pedir el cable Ether para poder conectarlo directamente a la al modem, a la PC. Y estoy bien a gusto. Técnicamente es un cable de 20 metros. La gente sigue diciendo, no mames, ¿por qué 20 metros? Es mejor que 10. 10 no hubiera alcanzado. Tal vez sí, pero... De hecho no lo había alcanzado. Y sea lo mismo un cable de 10 metros y de 20 en internet, así que cable de 20 metros. Cable de 20 metros, sí o sí. Recién despertado, bañado y desayunado. Me falta bañarme a mí. Pero igual, ¿no? De hecho llevo bastante despierto, a las 9 me levanté. Y dije, me quiero dormir más, pero siempre me ganan las ganas de ir al baño cuando me levanto, así que... Ni modo. ¿Qué sucede con el molde? Está en mi cuarto. Sí, qué bonito. O sea, ¿estás viviendo afuera de tu casa o cómo? ¿Está listo? Mira el mundo de los adultos. Cosas de adultos, habla con Jir. Oh no, están haciendo el cuchi cuchi. Yo de hecho tengo el modem exactamente a 10 metros de distancia. Casi exactamente a 10 metros. Está muy justo, entonces quiero hacerlo un poquito más lejos para que no moleste. Y por eso... Por eso estamos batallando técnicamente. Cosas de adultos. ¿Qué? Creo que esperé todo un día, ¿no? Supongo. ¿Por qué tanta prisa? Pues tengo prisa, porque sí. Vamos a pasar un día entero. Para que nos dé la cosa, ¿no? No sé para qué sirve este sistema si no lo usa nunca en el juego. No es un GTA que te dice la misión tiene que ser en la noche. De hecho solo lo han usado una vez, creo. ¿Por qué tanta prisa? Pues ya pasó un día. Espera el anochecer, me cago en Dios. Pues supongo que está la noche, ¿no? Otra vez pasar un día entero aquí. A los Assassin's Creed. Ajá. Hay una canción, ¿no? Que suena así como... Oh. Está por acá. Y está... ¿Está cerca o no? No, sí está cerca. Se usa en varias misiones. Yo nomás lo he usado en dos misiones. Y ya está. O tal vez usan más, pero yo he caído justo a la hora exacta de la misión y ya está. No tengo estamina para escalar. Pequeña Lu. Claro que sí, es una misión importantísima.
comprar un perfume a una loli. Se nota que el juego sabe mostrar narrativamente cuál es lo más importante en la vida. Comer y estar bien guapa con un perfume carísimo. No importa nada más, ni la justicia, ni hacer lo correcto. No, vamos a comer. Creo que es lo más importante en el juego. Vamos a bromear sobre gente que no puede comer. Y vamos a comer y hacer bromas de comida. Es claramente lo mejor. Lo más divertido del mundo. Es como el principio donde no mames, pinche. No sabemos quién somos. Hay un monstruo. No sé qué. La naturaleza misma está intentando asesinarnos. Nada de eso. Es importante bromear sobre la comida. No tenemos nada de prisa. Es como en la vida real. No es como el COVID ni nada de eso. ¿Ya tenemos el modo historia? No, de hecho tenemos que empezar a hacer el modo historia. Estaría chido hacer el modo historia. Estaría chido hacer el modo historia y ya desbloquear el modo asesinato, ¿no? El modo asesinar bosses. El nuevo boss que hay en este juego. Que supongo que tenemos que hacer más el modo, avanzar en el modo historia para que no nos den. Porque está, supuestamente, parece que está bloqueado porque no hemos hecho la historia principal. Quítense, ¿no ves que estamos ahí? ¿No ves que estamos ahí caminando tranquilamente? Es lo mismo. ¡Oh, my goodness! No pensé que funcionara eso. Yo tampoco, pero dicen que el jefe final está difícil. Pues quién sabe. Tan difícil como el Coco Cabra. No sé quién es Coco Cabra, pero bueno. Pensemos que es peligroso. ¡Dale al barril! Se movió. Ah. Tan difícil como leerse todos los capítulos de One Piece, tal vez. Si es tan difícil como eso, pues ya tenemos un problema. Vamos a ignorar lo que más da. Bueno, como siempre el cambio de cámara diciendo, mostrando quién manda, ¿eh? One Piece. Oye, creo que no vamos a poder lograr hacer esta misión, ¿eh? Estamos tardando un montón y tiene que llegar a la caja y no llega. Creo que es aquí ya, pero tengo miedo. ¿Qué? ¿Mandó mensaje ahorita? A ver. Ah, mira mi amiga Ansara diciéndome si me aburre. Ay, Dios mío. El Wampe. Es divertido el evento, pero... Está haciendo un friazo, pero estaba sudando de todos modos porque hacía un putero de calor. Porque estaba medio malito. Entonces llegué y estaba... Uf, estoy muriendo. Recompensas... Vamos por acá. Porque ahora tienes un... Como un... Dinosaurio, Lewis. Porque ahora tienes un puto dinosaurio como nombre. Al lado de tu nombre. Glicon 2020. ¿A poco sigues a un canal donde tienen ya los legendarios emotes? Soy de Dinamarca. ¿Y eso qué tiene que ver? Te dan una pasiva en Dinamarca por ser de ahí. ¿Dino Armin? ¿Estás bien? No, es nomás un hipo que tengo.
Siempre lo he tenido. De hecho, todos los streams hago ese sonido, pero generalmente me quito la del micrófono y ya me está valiendo caja que se escuche. Pero siempre lo hago en el stream, aunque no se note. Siempre lees cosas diferentes. Exactamente. Nunca lees bien. No sé, vaca. Es mi pasiva. Mi indiferencia a leer. Es que lo leo muy rápido, por eso. Por eso leo mal. Es Dino Armin, no sé qué es Dino Armin. Ahora sí, vamos a hacer el modo historia, a ver. Qué pex. Vamos a ver el modo historia y a ver qué. De hecho, también me gustaría desbloquear una cosa que no sé dónde es. Y también vamos a ver lo que nos dijo Twitch. Porque no es comercial. Porque parecía una amenaza de alguna manera, pero a la vez no. Así que quiero ver la amenaza. Vamos a leer la amenaza. O el aviso, no estoy nada seguro. Vamos a leerlo. Lo mostraré en stream, pero se me ve el. Espérate, ¿qué es eso? Ah, sí. Iniciaste de. Reclamos relacionados con derechos de autor y música. Yo no lo he hecho, no quiero spoilers. Ah, entonces no lo hago, entonces. Twitch dice, hoy hicimos una publicación en el blog abordando la pregunta y las precauciones de los creadores sobre el creciente. De hecho, lo vamos a mostrar en stream, pero voy a hacer que solo se vea una cierta parte. Aquí estamos. Oh, no, espérate. No creo que se viera eso. Se puede. Uy. Se puede quitar. Es que no quiero mostrar mi correo. Ah, mira, se puede bloquear así. Mira. Qué rico. Ahí estamos. Estaba leyendo esto. Twitch nos estaba diciendo algo. Hoy hicimos una publicación de blog que aborda las preguntas y preocupaciones de los creadores sobre el reciente incremento de bajas por la DMK, derechos de autor. O sea, un afiliado que se encarga de las cosas de derechos de autor, de parte de los titulares de derechos. Aunque puede que este no afecte directamente, es importante que cada creador entienda que los DMing es para así asegurarse que sus streams no infrinjan el trabajo de otros. ¿Y qué hacer si eso pasa? Los cambios que estamos haciendo para ayudar a que navegar por las DMing de las leyes similares sea más fácil para todos. Nuestros mensajes completos están incluidos debajo. Creadores, los escuchamos sobre frustraciones y confusiones con los problemas recientes relacionados con los derechos de autor de música. Estamos totalmente justificados. Las cosas pueden y deben ser mejoradas para creadores que han sido recientemente y están publicando. Resaltados nuestros siguientes pasos para lograr eso. En el futuro seremos más transparentes con lo que está sucediendo y con las herramientas. En el futuro, o sea que hoy ahorita van a seguir siendo no transparentes. Esa palabra muy bonita que dice, en el futuro seremos más transparentes. O sea, más adelante, ni siquiera vamos a ser más transparentes, no. En el futuro. Y vamos a dar herramientas, ¿no? Para poder ayudar, ¿no? Claro que sí. Esas promesas que nos avientan. Es como los políticos que nos prometen cosas. Primero, revisión rápida. Ajá. Así es mi nivel de lectura. Sin hablar. Su dispositivo titular de derecho de autor. Sin contenido, sin permiso. Por eso yo leo mal en los streams a veces. Porque leo muy rápido. Por eso yo creo que estoy hecho y derecho para hacer streamer, pero bueno. Tenemos un proceso para solicitar el contenido de esa retirada. Okay. Rastreamos faltas de derecho de autor y baneamos las cuentas de aquellos que infligen los derechos de autor
De otro de forma repetida. O sea, no puede. Si te banean, no puedes replicar técnicamente. Si te banean y dicen, ah, es tres strike, te baneamos. Ya no puedes volver al ser streamer de Twitch. Y ya está. No puedes replicar nada. Por el momento está así. Por el momento los strikes no se quitan. Y por el momento, pues yo qué sé. Quiero ver que si dicen algo de que, oye, que vamos a meter esa herramienta para que pues no te expulsen de Twitch y ya está. Por el momento no han dicho nada de eso. ¿Por qué se puso blanco? No sé por qué se puso blanco, pero bueno. Importante, replegar los derechos de son. Qué bien va esta página, ¿eh? Esta política es importante, pues respetamos los derechos de todos los creadores de musicales. Técnicamente, ¿por qué está pasando esto? Porque los músicos están chingue y chingue. Queremos que cobrar por nuestra música. No nos importa que la gente nos conozca por los streamers. Me importa una mierda. Quiero cobrar por eso. Porque necesitas un putero de cosas para poner música en stream. Y es muy complicado. Bueno, no muy, no muy complicado, es muy caro para lo que vale, o sea, para poner música. Noticias de recientes. Llegamos aquí. Hasta mayo de este año, los streamers recibirán menos de 50 notificaciones de DM sobre música cada año. ¿Cómo llegamos aquí? Ah, ok. Hasta mayo están los streamers recibirán menos de 50 notificaciones. Twitch y no van a partir de mayo, los representantes miles de notificaciones de cada semana, ok. O sea, empezó en mayo y mayo los empezaron a chingar con millones, ¿no? Si produces música de tu stream, debes dejar de hacerlo. Y si no lo has hecho aún, debes revisar tu historial. Y clics que puedan tener música y terminar con ellos y eliminar cualquier archivo que tenga música. Técnicamente te dice, ojo, cuidado porque los clips no los vamos a quitar. Vas a tener que tú eliminar todos los clips. Y hay gente que tiene millones de clips, pero bueno. Ajá. Problemas educativos. Nos quieren educar. ¿Qué tal si nos das herramientas, hijo de puta? A ver. Si seguimos eliminando contenidos afectados por la. Sí, como es tú. Claramente van a eliminar los trillones de clips que hay. Analizando los que recibimos durante este periodo desde que el film Maya. Descubrimos que más del 99% eran por pistas de los streams reproduciendo como fondos. Ah, claro, claro que sí. 99% de las veces era música que ponía el streamer de fondo. Claramente, como la música del juego este de Genshin, claramente. Claramente, si hubieras hecho un puto sistema, no estaríamos aquí, bueno. Comitar. Pero no, por ejemplo, lo de los videojuegos no hay pedo, excepto con juegos que tienen música como radios, como GTA, que ya lo desactivamos. Así que me gustaría pues que nos hablaran de eso, que hubiera una opción en de ajustes de modo streamer o modo sin música con copyright. En los videojuegos debería haber una acción así ya de base, porque ya hay gente que juega con miedo a los triple A. Pero bueno, si deseas incluir música grabada, entonces usa alternativas 2016 como soundtrack por Twitch. ¿Existe un soundtrack de Twitch? Que creo que no funciona. Porque esto no tiene todas las licencias, había escuchado. El soundtrack de Twitch no tiene todas las licencias. Dice Rodrigo, volví. Estaba leyendo el correo que me llegó de Twitch. De cómo nos está metiendo la hipotenusa, el copyright de música. Estamos leyendo el correo que nos mandaron. Porque ya terminamos. De hecho, no he gastado la resina del Genshin, pero bueno. Nuevos productos y herramientas. Ok, esa es una herramienta masiva de clics.
Y sigue en marcha. O sea, no lo han hecho todavía. Primero, no tenemos suficiente control sobre el contenido grabado en tu canal. Hicimos mejoras para permitir eliminar clics en masa, pero además detectar audio con derecho de autor. O sea, ya hay un programa para detectar derechos de autor. No sé, voy a bajarle un poco al juego para que no me dé un strike Genshin o algo así. Ah, no sé. Es mucho texto. Sí, se pagan licencias de música, claro que sí. Para ayudar a continuar con la educación sobre este tema, agregamos la página Derechos de Autor a tu canal. Y escuela de... Claro que sí. Porque siempre está en todos los idiomas ese video. Y no está totalmente en inglés. Esto sí está en español, pero el video que dices, no, este video es súper importante, está en inglés. Sin subtítulos en español. Y yo, buena. La transparencia en el futuro. Sabemos que probablemente todavía queda mucho sin responder aquí, porque no contestaste nada, solo dijiste que en el futuro haremos algo. Información a comunidad, bla bla, pregunta frecuente, bla bla. No olvides revisar tu configuración de seguridad para confirmar correos asociados con tu cuenta. Ok. No dijeron nada, técnicamente. ¿A qué afecta esto en lo, a los que no hacemos streamers? Pues, si antes no había música en los directos, si antes disfrutabas de música de directos de streamers, pues ahora no va a haber nada. De hecho, muchos videos, muchos clips van a ser eliminados, muchísimos clips van a ser eliminados. Y van a caer muchos canales también, porque hay gente que no quiere eliminar nada. Hay gente que va a morir, literal. O sea, no literal, pero sí muy feamente va a caer. Entonces la gente va a tener todavía más cuidado. Si aquí en Twitch antes nadie tenía cuidado, en YouTube está súper cuidado lo de la música, aquí pues va a volver a pasar eso. A mí no me afecta nada, pero... Bueno, sí me afecta. No sé si voy a poder hacer stream de Persona 3. De A4. Porque no estoy seguro. Si la música que sale en ese juego tiene copyright. Así te lo digo ya. De hecho... Quiero ver. Vamos a ver ahorita mismo. A ver qué me aguarda. Se te traba la lengua. Tal vez se traba el stream y por eso parezco que me estoy trabando. A ver, quiero ver si en Twitch hay gente que juega Persona 3. 4. Persona 4. Porque hace unos días que... Persona 4... A ver. Hay una persona jugando. Hay bastante poco público. Jugando a Persona 4. Pero no hay ningún canal. No sé. Ahorita es muy mala idea jugar a Persona 4, la verdad. Porque tiene copyright técnicamente toda la música de Persona 4. O no estoy tan seguro, porque la música del opening sí está con copyright, creo. Uy, lo aventó para el otro lado. Y también nos afecta en el estado de ánimo de los streamers, o sea, no es lo mismo jugar sin miedo que jugar conmigo. ¡Ta madre, ese maldito mosquito! ¿Dónde estás?
Desapareció. Me encantaría jugar sin miedo, la verdad. Decir, no hombre, pinche video, pinche juego chingón, ¿no? Que cierran el canal por un juego. Porque así están, o sea, así se ponen la gente. Con los derechos de autor. Y no me gusta que la gente se comporte como eso. El webcomic de Solo Leveling se puso bueno, sí. Si estás al pendiente del manga, si estás al corriente de los capítulos, ya salió el antagonista de alguna manera. No sé si llamarlo antagonista, pero no sabemos qué va a pasar después de eso. Es interesante, bastante interesante. De hecho, desde el principio se ha puesto bueno. Casi nunca ha bajado su calidad. La historia en general está bastante buena. Se huele una mega oleada final. No final, pero una mega oleada. Que va a terminar mastrando a todo el mundo y va a ser épico. Espero que no baje su... Bueno, espero que mantenga el ritmo o se tome con calma esto de el del manga de Solo Leveling, algo así. Es bastante bueno, pero es muy... Cada vez pienso más en el cómo mantener eso. ¿Qué tan interés... O sea, qué tan buena idea es mantener siempre... el 100% de la historia, estar todo el rato en modo... ¿Cómo se llama? Estar siempre dándolo todo en una historia... Así que se pierde un poco la construcción del mundo. Y eso hace que pues de repente digas... Ok, es todo súper serio, pero... ¿What? ¿Por qué me dieron eso? Ah, por el robot. Me hace pensar eso, ¿no? A mí. Yo no entiendo qué pasó con su papá. Yo tampoco tengo ni idea de quién es su papá. Nunca se ha hablado de su papá, tal vez esté muertísimo. O tal vez el viejito ese que salió hace un montón, que se parece un montón a él, que no ha vuelto a salir. Que dijo, ay, creo que es el que dijo de las arañas, no estoy seguro. Salió cuando estaba el arco de las arañas, diga, las hormigas. Y nunca más volvió a salir, creo. Que era un viejito que tenía un montón de barba. No sé si volvió a salir, porque como salieron muchos personajes en ese momento y hubo muchos muertos, ni idea de qué ha pasado al final. ¿Dónde están los enemigos? Ahí está. El prota ahora es más fuerte que todo el mundo, técnicamente, compañero. No me queda claro eso. Pues sí, ya lo dijeron. Bueno, ya lo dejaron muy claro cuando venció a alguien que... los demás cazadores no podían vencer y ya está, o sea, creo que quedó muy claro. Lo que creo que no te diste cuenta es que los mundos se están haciendo más fuertes. Y ya está, o sea, cada vez salen más mundos y más fuertes. Y como que están empezando a tener más conciencia de sí mismos los monstruos. Entonces, quién sabe qué más en el futuro. Tal vez salga una nación, así como la nación de... de la waifu monstruo que nunca ha vuelto a salir. Pues ahora vuelva a salir un monstruo con conciencia. Que no quiera pedos. Va a ser interesante ver qué pedo. Oye, cámara de lejos, qué gustito, ¿eh? Qué a gusto estoy. El nombre que se confirmó que era su papá. Yo no he visto ninguna confirmación por parte de la... O sea, tal vez... se... ¿cómo se llama? El autor lo confirmó, pero yo no he visto que lo diga directamente en la historia.
Era mucho más fuerte que un cazador rango S. Si lo dicen... no me di cuenta yo. Es una posibilidad. Maldita sea. Maldita electricidad. Puta madre. ¿Cómo odio esta zona? Porque está llena de agua. Siempre me hacen esto. Que los muevas. No sé, hasta hay un mini arco de él. Ah, pues no tengo ni idea, la verdad. Buenísima juego. Hay otro ahí al fondo, me cago en Dios. ¿Cómo me congeló? ¿Qué pedo? Desafío completo. Ah, es otro güey que se metió aquí en la pelea, güey. Buenísimo. ¿Dónde está? Buena, dice Cristiano. Buena. Como maldita sea, no canceló. Como maldita sea, no cancelan Twitch. ¿Qué? ¿De qué habla Rodrigo? Solo a ti se te ocurre pelear como a hielo en el agua. Así es que soy muy terco. No, es que aquí salió la quest. ¿Qué quieres que haga? La quest, el desafío. Y pues lo tengo que aguantar, ¿no? Tanqueármelo. Ok, aquí está. Por cierto, ¿tengo resina ya? Ok, todavía tenemos. Tengo que farmear muchísimo. Esta cosa. Ojo, cuatro espectadores, dice Cristiana. Volví de la murición. Buena, Chris. Kyokotsakyutsutsune. ¿Cómo estamos? Me voy una semana y ya eres famoso. Pues claramente no. No, pero ya tenemos público por fin. Me alegra mucho tener público ya. Uno o dos personas casi siempre están. Y yo me siento muy feliz por aquí. Siento que es un logro que casi nadie puede hacer en Twitch. O sea, pasar de cero a dos. A tres. Porque generalmente la gente se rinde en mitad del camino. Y si ya tienes dos o tres, pues ya estás arriba del promedio. De cero. Así que... suena muy triste. Estamos subiendo, dice Rodrigo. Pues muy suena muy mal optimismo así, ¿no? Decirlo de esa manera. Pero es media la verdad, ¿no? Pues como lo tengo yo pensado. Ya cuando tengamos público, pues ya empezamos a resaltar en Twitch, que en Twitch es un poco difícil resaltar. Estamos en modo dinamita ahorita mismo con el buffo de fuego y aire. Me encanta ese personaje de aire. Se avienta unos petardos que no te imaginas cómo. Ni te lo crees tú con los petardos. Ya tienes el afiliado ni de pedo. Necesitamos una media de 5. Diga, de 3, ¿no? Sí, una media de 3. Y eso cuenta desde el inicio del stream hasta finalizar el stream. La media de 3. Eso significa que necesitas una media de 6, la verdad. Para que Twitch haga una media de 3 y luego lo sume a la media de semanal. Digo, mensual, creo que es. O semanal, no me acuerdo. Para tener una media de 3 verdadera en Twitch. Porque Twitch es súper hijo de puta, porque redondea los números. No es como, no, el máximo fue 3. Ok, es 3. No. Lo que hace es un redondeo por el total y por el mínimo y te da la media de ese directo. Y luego hace redondea de nuevo con lo que sale
Con lo que sale, ¿cómo se dice? Con lo que sale. Pues nunca había tenido un brote de bumbu. Con eso, y luego ese es el promedio. Entonces le va quitando medias. Lo va haciendo cada vez 2.9, 2.8, 2.6. Y termina siendo 1.9 o algo así. Aunque sean 2, 3 espectadores o 4. Yo siempre me paso por aquí. Con 3 de media yo me... yo creo que ya se puede. Sí, pero con lo que acabo de decir, no. Libre soy, libre soy. Libre soy. Ahí estamos. Gato, madre. Me voy a morir yo por el fuego, ¿eh? Ahí ya tenemos el... Explosiones hoy, explosiones hoy. ¿En serio no? Uf. Buenísimo. Quemamos todo, pero el circulito secó todo el fueguito. ¿Cómo explota todo el mundo aquí? No me deja ver visualmente nada. Ahora vengo, voy a por mi legión de multicuenta. Entonces es muy difícil sacar la media de 3. Técnicamente lo que te está pidiendo es que tengas por encima de 5 o 6 espectadores. Casi siempre para tener la media de 3. Así que yo no estaría tan... ya casi tenemos el afiliado. No, no, falta un putero. Ya ni te cuento de las 100 espectadores para tener el partner. O no me acuerdo cuántos son. Va a ser unas risas muy fuertes eso. Pero nos acercamos, o sea, no, no perdamos las ganas de saborear ese dinerito que nos da ese botoncito. Que mi amigo lo consiguió en 3 días en Facebook, pues claramente estoy un poco celoso, o sea, tiene una media de 20 espectadores en, no sé, 2 semanas, una semana, y yo aquí con mis 3 espectadores y 3 o 5 espectadores de repente. Bueno, realmente son 5 espectadores, pero se van rotando. Ustedes llegan y de repente se van. Y llega otro. Y yo, hola, hola. Eso es lo que me gusta. Eso me da ternurita, la verdad. Digo, uy, qué buenos son. Me dan un poco de su tiempo y ya con eso. Yo con eso la hago, compañeros. No se preocupen. Yo con eso soy feliz. Estoy jugando esto porque me gusta. Estoy haciendo esto porque me encanta el dinero y porque me gusta hablar y me encanta leer. O sea, ¿tú sabes los mangas que he leído? ¿Tú sabes los libros que leería si no tuviera... Si no fueran tan aburridos la mayoría de los libros? ¿Tú sabes lo que leería yo? Pero por culpa de mi vista no puedo leer mucho tampoco. Porque me cansa lo fosforescente y los libros están llenos de fosforescente. Con ese fondo blanco. Y esas letritas tan delgaditas como mi amor por ella. O sea, es increíble. Es increíble. Ah, vamos a subir el nivel a algún personaje. Mira cómo hace un ninjutsu este compañero. Yo me voy a veces porque tengo que farmear. Así me gusta Rodrigo. Que te motive a farmear para leyendas novelas. Tal vez me ponga a leer novelas en el futuro. ¿Vi tiene una animación o siempre veía la misma de siempre? Vamos a subir el nivel a los personajes tranquilamente. Vamos a quitarle uno a ver si exactamente. Ahí estamos. Vamos a subir a nivel 30. Ah, 30. 70 todos. De hecho, ya no. O sea, todo lo que farmeamos ya ha sido gastado. Así que no hay prisa. Ya mañana farmeremos de nuevo eso. Y tendremos
De que se puede, dice Cristian, sí, claramente. A veces se me pasa algún mensaje y lo siento por... Venga, toma aquí. Que se me va el... Que hablé demasiado, ¿no? Un poco ahorita. Me emocioné un poco, la verdad. Me siento orgulloso de mi público. La verdad, tengo que chuparles un poco la... El ego ahí. Diciéndoles, chicos, me caen bien ustedes, o sea... Respeto para la gente que dice, no, pues voy a seguir a este güey que tiene 0 views o 1 o 2 views. Y digas, no, pues vamos a ver qué está haciendo el compa este. Respeto, la verdad, yo también haría eso, pero como soy muy de estar jugando juegos de estos, pues de farmeito, pues ya no me daba tiempo. Técnicamente solo seguía un güey y ya nomás sigo a 2. Antes seguía a 4. Técnicamente sigo a 4 streamers. Pero su contenido que suben a YouTube, porque no tengo tiempo para verlos en vivo. Y la verdad es un... Es un desmadre, ¿no? No tengo tanto tiempo para hacer tantas cosas al mismo tiempo. Ya que tengamos el cable Ether, voy a... Pues ya, voy a reírme mucho del internet. Y mamá se va a reír un poco del no internet que va a tener. Ay, buenísimo. Tenemos que hacerlo, sabemos alguna vez... Pero no. Esto lo tenemos que hacer algún día. Mira qué dinerito. Yo voy. ¿Qué es eso que se ve al fondo? Qué gay. Por dos. Yo buscando canales. Poco espectadores. Sí, está chidori. Nunca subestime. Ay, me mato, me mato, me mato. No, me mato. Me mato. Buenísimo. Si leen el chat. Si lees el chat. Sí, claro. Me ahogué con a 2 centímetros, ¿eh? Increíble. Es que a veces no leo algún chat, algún mensaje y me da. ¿Cómo se dice? Algún impulso de estupidez. Decirme, hey, ¿por qué no lees todos los putos mensajes? A veces se me pasa. Qué hijo de puta el alma, ¿eh? La almita esta me acabo de me aventó aquí unos enemigos aquí porque sí. F. Ha sido... Eso me pasa. Cada vez que no leo un mensaje y me doy cuenta, es como me ahogo en ese charquito. Es como, no seas mamón. Tu único trabajo es leer y no lo estás haciendo. ¿Ahí dónde está? Es leer todos los putos mensajes si es posible. A menos que estés en un combate muy intenso y no puedes pararlo. Ahí sí, pues lo siento, o sea. No voy a leerlos. No sé por qué la neblina no la puedo activar en el juego. Tal vez tengo que activar mucho las sombras o algo así. Pero el efecto de neblina no soy capaz... No me deja activar la neblina por alguna razón. Tal vez tengo que activar mucho las sombras o algo. De hecho, voy a meter las sombras. A ver si me deja activar la... No, la neblina volumétrica, no sé qué. Tal vez sea el RTX o alguna mierda rara. La neblina volumétrica no se puede activar. Y ya cosas como el difuminado de movimiento, pues no. Es para que no veas ni madres y el efecto... Y no, o sea, no. O sea, no. ¡Ah! Otra vez el hipo. Mucho jime. Y pues eso. Mira qué bonito, mira qué bonito. Poder disfrutar este video paisaje. La música como que se bajó mucho también, ¿no? O sea, le bajé la música un poco, pero tampoco es para que no se escuche en el stream, la verdad. Ah, hay que disfrutar de esta pausa. Se nos acabó la resina. Y no quiero hacerle spoiler a un compañero que todavía no ha hecho la historia principal, así que no vamos a hacer la historia principal hasta mañana.
Ya si mañana dices otra vez de, hey, no he hecho la historia principal, no la hagas todavía, pues te jodes, o sea. Ah, mira, aquí dice el nivel de progresión del de la zona, y supongo que aquí también tendría que ser. Sí, 71%. Buenísimo. Por alguna razón no se veía todos los puntitos. Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué no me dejas ir hasta atrás? Y yo activar y desactivar las cosas. En fin, vamos a jugar GTA. Creo que ya hicimos todo lo del juego. Así que GTA. 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 El celular está descargadísimo, ¿no? Ah, no hay pedo. ¿Se me va a apagar el celular? No, ya está al 50% mínimo. Perfectísimo. Voy a ir por jugui, por agua, por Hugo. Voy a tomar agüita ahorita. Nomás le doy a cargar partida y y acomodo unas cosas, ¿no? Es que la pantalla de carga de GTA es rapidísima. De hecho, me gustaría ponerle un mod para mejorar los gráficos, pero qué pereza. A ver, vamos a darle a este. Juega Sur Lane, ahí te llegará gente. Buenísimo, buen chiste, Rodrigo. Voy por juguito, por agua. Ahorita vengo. ¡Llega, chicos! Llegué. Fue a jalar el ganso, gente. Ay, fui a tomar un poco de líquidos. Que no puedo poner un líquido aquí porque tengo un desmadre teórico. Tengo muchas cosas en la pantalla. Digan, en la mesa. Y no quiero que le caiga agua y se joda nomás porque tengo agua ahí. Mejor voy, tomo agua y me regreso. Hoy es la primera vez que no he ido al baño en todo el directo. Ojo, cuidado, que probablemente me esté dando ganas ahorita. Pero será más adelante. Vamos a poner la pantalla esta. Vamos a poner solo chat. Revisar que no le he caído este. Voy a poner el modo. Tengo que tomarle una foto a cómo tengo el celular en el stream. Es que es un desmadre. Parezco un locutor o algo así. Como que tienes un dinosaurio, dice Cristian. Le dice a Lewis. Es que soy un dinosaurio. Dino Armin, dice. El Dino Armin es la caricatura esta de que tienen dinosaurios. Que es como Pokémon, pero con tarjetas. Y como una mierda tipo Blade en el brazo. Vamos a darle aquí. Oh, yeah. Voy a revisar si el stream
Oh, se me olvidó. Cambiar la categoría. Es que soy un genio, ¿eh? Información del stream. Vamos a cambiarla rápidamente. GTA San Andreas. Cambiamos categoría. GTA, que no se me olvida, gente. No se me olvida. Actualizando. Solo por si acaso voy a ver si se está virando, como siempre. Se está mirando. Hay cierto retraso, como siempre. Ahí estamos. Se alcanza a ver perfectamente. Solo chat. No enlaces, porfis. Un minuto, mi mamá está gritando por algo. Ahorita vengo. Ya volví, chicos. Un minuto. ¿Qué de madre están haciendo, chicos, con el chat? ¡Ay, Dios mío, mi cabecita! Pues empezó a llover, chicos. Please. ¿Qué tal? ¿Andan charlando? Empezó a llover y mi mamá tenía la ropa tendida, técnicamente. A ver qué estaban diciendo. Ahora eliminó 30 mensajes. Ahora no le hacen el chat. F. Que troll el bot. Sí, porque mandarle 30 mensajes en 30 enlaces en 30 segundos fue muy gracioso. Pues busqué en el canal de Twitch y ya hacen lo que les dije. Después de abajo en el chat hay un engranaje y le dan arriba, le dicen identidad. Ahí lo configuran para que salten los chats. O sea, puedes ponerte un loguito para identificarte más en el chat. Yo pensé que era porque le habías metido dinero. si quieres ponerlo en Discord, porque yo también lo quiero. O sea, me gustaría tener esa madre. Si no es mucha molestia, Lewis, lo puedes poner en... En Discord.
Más que nada para que obligara a la gente que se vaya a Discord, técnicamente. No me gusta poner enlaces porque generalmente cuando ponen enlaces, pues... No. Así que pues, vamos a hacer que todo el mundo vaya a Discord, técnicamente. Me encanta cuando tenga más views, empieza a llover y me pasa estas cosas a mí. Pues solo es eso, es ir al canal de Twitch, en Twitch le das follow y escribes cualquier cosa y ya se lo dan. Suena muy... Suena propaganda de mierda, pero bueno. Vamos a creerle a Lewis. Suena muy sospechoso. Suena muy de gangsters. ¿Cuántas bolas tenemos? 85, como siempre. Ahí está, sacamos el enlace de Discord, Rodrigo, y ahí lo meten. Si lo puedes meter, Lewis, se agradecería con el de arriba. Estaremos agradecidos con el de arriba. Ah, mira, con este botón puedo cambiar esto más naturalmente. Que con la rueda del ratón pasa esto. Entonces sería más... Estaría más fácil usar estos botones. Que es uno por uno, en vez de... ¡Wii! Con los botoncitos esos de tal, ¿no? Vamos a hacer una misión. Se me fue el rollo. Estaba haciendo la butanasia. Otro carro de policía. Algo para llenar. Uy, no digas esas palabras, protagonista. Triple policía aquí, me encanta eso, ¿eh? Vamos a hacer misiones que ya quiero desbloquear la tienda del juego para comprar armitas. No ser alguien que dependa de lo que le salga del escenario. Ya estamos muy cerca. Espero que se esté virando porque ya nadie dijo nada. Todos se fueron a Discord, supongo. Todo el mundo emocionado. Yo quiero mi estampita. Mi estampita me hace más cool. Y así está todo el mundo. A ver, a mí también me gusta la estampita, ¿eh? La estampita a lo mejor. Ah, pero esto es lo de Ganser, ¿no? Uy, no. O sea, necesitas un... What? ¿Por qué hice progreso con tenis? Solo por aparcar. Como en la vida real. Así aumentas tus relaciones. ¡Ey! ¿Por qué no tengo la... el graffiti? Tarata. Oh no, el policía me está disparando. Uy, me está rompiendo el carrito. No lo quiero disparar al policía porque si le sigo disparando... ¡Uy! Me va a partir por la mitad. Ahí viene el poli. Hasta ahora sigue pensando que todos se fueron ricos. Sí, porque nadie... Tienes que ir con un coche Lewis. ¿Cuáles son los coches Lewis? ¿Alguien sabe cuáles son los coches Lewis? Solo que son todos planos, ¿no? Es que con los juegos de GTA no sé por qué todo el mundo está tan engañado. Es como que no les gusta el juego. Bueno, también es que casi no puedo leer en... No puedo leer tan fácilmente en el GTA. El chat. Va. Nos vamos con OZG. O sea, OG. Vamos a hacer una misión de OG. Y luego buscaremos un carro de esos. Mira, qué perfect. Qué perfect. No juego GTA. Nunca lo he jugado.
Is he available for communication? Who? Oh. Oh, you mean Jeffrey. Jeffrey. En GTA solo entraba a atropellar gente. Pues tiene historia el GTA. De hecho vamos a jugar al 4. Si es que la aguanta la computadora, eso es... Regresé de donde el dinosaurio, buenísimo. No pude, pero me puse el nombre de Rosa. Buenísima, Cristian. Juega GTA 5. No lo aguanto mi copo ni de pedo. A menos quiero que le ponga un mod para que se vea como el culo. Y probablemente vaya ahí como a 20 FPS. Me quitaron mi carro, ¿ok? Mi carrito. Vamos a ver. Que te limitan. Le estás limitando a mi compañera. Pues vamos a darle lo que merece. Amor. Amor de barrio. Un carro de esos que van hiper rápido, por favor. Señor o señora, no sé qué género eres, pero te golpeo de igualdadmente. Tanto si eres hombre como mujer. Te trato de igual manera, o sea, te desprecio de igual manera. ¿Qué cojones? Ese carro y el que está ahí, creo que son los más rápidos que hay. Ahorita lo podemos conducir, contestar. No sé, voy a ir para atrás. Daña el coche para obligarlo a salir. ¿Por qué está haciendo este compañero? Sube el coche. Uy, ya lo destruí todo. Está a punto de reventar. Puedo llegar aquí, ¿no? No te vas a golpearlo, está a puntito de reventar, Tostadora, ahora vengo, voy a saludar al Megumis. Claramente, está bien. No te preocupes. Agradecido por el aviso. ¿What? No le tiene que tocar nada. Pues bueno, pero me gustaría ver, la verdad. Me encantaría ver, la verdad. Ya se puede quitar de aquí, que de hecho estaba ahí porque su huevo lo dijo. Porque se le hinchó los huevos. No por otra cosa. Este carro, pero ¿por qué este ha tenido tan mala suerte ahorita? Todos los carros están haciendo lo ¿cómo se dice? Todo lo posible para joderme. Para chocar conmigo de manera no intencional, claramente. Ay, ¿qué me hago con mi propia saliva? Oye, aquí no he salido, ¿qué pedo? Ahí ya me pasé. Pero si... ¿What? ¿Pero qué no estaba para este lado? ¿What? Vamos a ir con tranquilidad, no vamos a ir con exceso de velocidad. Ahí es. Vamos para allá.
Un carro que es exactamente lo mismo. Oriéntalo igual que los otros. ¿Me vas a enseñar a cómo conducir? Ahí estamos. Vamos a ver qué hacemos en esta cosa. Vamos con el boss. Todo el mundo toma. ¡Venimos a chocar, compañero! Tranquilo, tranquilo. Mantenga el medio de los dos coches hasta llegar, supongo, ¿no? Es que se lo otorga así, me choca, compañero. Hijo de puta, el de atrás me quiere chocar, pero con muchos huevos. Mira qué cáncer, ¿eh? Los gigantes son todos iguales. Increíble. Mostrando todo el SWAT, compa. ¿Y la chica no va por acá? Ah, sí, va por acá. ¡Qué suerte, macho! ¡Oh, no! ¡What the fuck! Buenísima. Misión fracasada y me morí. Buenísima. No esperaba que explotara de un golpe. ¿Qué pasa aquí? No, me quitaron todas las balas. ¡Vense la mierda! ¡Vense la mierda! Buenísima. Funado, dice Lewis, claramente. No sé qué cojones acaba de pasar. Vamos a reiniciar el juego. Ha sido lo más raro que he visto yo en mi vida, la verdad. De hecho, sí está viendo, ¿no? Sí, sí está viendo. Vamos a cargar la partida. De hecho, no tengo muchas balas en sí del juego. Casi no tengo nada, pero me gustaría tener esto, por ejemplo. Que no sé por qué no tenía spray. Y sigo preguntándome por qué carajos tengo una escopeta. Y yo no la compré. Se supone que tengo el doble de vida. Y aún así me morí. Me morí en esa explosión. Y también tenía chaleco, ¿no? Creo que no le afectó el chaleco eso. La explosión del carro. Ha sido lo más extraño que he visto en mi vida. ¿Por qué explotó tan rápido? Es lo que no entiendo. ¿Así no explotaban los carros o sí? Pues por subir la skill de la pistola, ahora quito un montón. Lo cual se me hace muy raro. ¡Corre, muchacho! De por sí la misión está en difícil y nos funan. Nos funan en el turno 1. No es nada personal, muchacho. De hecho, vale más la pena morir, porque guardas el progreso de la conducción, porque necesitas subir mucho el nivel de conducción para que en el futuro no estés batallando. Buenísima. Así que si nos volvemos a morir, pues ya saben. Lo malo, perdemos todas las balas. Y eso se vuelve un problema futuro. En situaciones que necesitamos balas y no tenemos, va a ser un puto problema. Lo siento. Jaja. Saludos. A ver, GTA es para relajarnos. Pero las primeras misiones son súper difíciles. Tiene esa clase de detallitos que hacen que pues sea muy fácil irnos a la puta, ¿no? En el juego. Mira cómo esquivo todo sin chocar apenas. Nos soltamos esto. Vamos con el coche este que nos encontramos. Por alguna razón, estos carros
con los que vamos a enfrentar son súper delicados, así que no vale la pena dispararles mucho. Por alguna razón son súper delicados. Y ese no fueron todos los espectadores. Así me gusta, coño, demostrando que tiene todo el SWAT de GTA. Que es un juego bastante lento, entre comillas. De hecho, sí, por eso no me gusta. Pero es que esta parte del stream es solo para relajarme. Para mostrar quién tiene todo el SWAT, man. ¿Qué pedo? ¡Estaba en rojo, compañero! No lo choques, compadre. No me des la pintura nueva. No me la pinturilla nueva. Buenísima. Ah, ya no explota en 2 segundos. Tal vez le di en la zona donde explotan fácilmente en ese juego. Que no me acuerdo cómo se llaman. Buenísima. Hola, dice Alan Castillo. Olitis. Cristian hace el saludo de paisa. De saludar otra vez, o sea. De mostrar respeto como... como todo el mundo se lo merece. ¿Por qué hay 300 carros aquí? O sea... ¿por qué? Siempre que salimos de aquí hay como 300 carros. Tupidum, otro con el dinosaurio. Ha de ser mod o algo. Oh, como en la, como me enseñaron en mi barrio. Bueno, no se pudo. Oh, mira ese lag. Posiblemente me voy a quedar muy cerca de este güey y ya está. No debería pasar nada si estoy como que muy pegado a este vato. Uy, tampoco. Claro que sí, atentos mucho. ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! Ok. Estoy muy centrado tratando de pensar. No sé. ¡Ah! No sé cuál era el botón. ¡Ay, me caí! Buenísimo, respeto. Sí, respeto del bueno. Al final me caí. Buenísima, macho. Hacer una secta lo de los dinosaurios, porque no... no entiendo muy bien qué pasó aquí. Tubidubidum. Algún día vamos a mejorar lo pulmonal. La resistencia pulmonar. ¿Pulmonal? Ya le dije cómo conseguir el dinosaurio, dice Lewis, claramente. Pues si solo es el dinosaurio, a mí no me interesa. O sea, si solo es el mismo dinosaurio todo el rato, pues todo el mundo lo va a tener al final. Pero no me hacen caso, dice Lewis. Yo pensé que iba a ser diferentes logos que podías ponerte o algo así. Bueno, no me interesa. Ser la secta del... de los dinosaurios, ¿eh? Ojalá supieras cuál es el puto botón para ir hacia abajo, ¿eh? Porque solo hay un botón. Con este botón supuestamente... ah, espérate, ¿es con este? No. No sé por qué no puedo hundirme de hoja al agua. Es que pone... que ocupas que...
apoyes a un creador. ¿Y? Si no, nada más te deja cambiar el color del nombre. El color del nombre ya lo puedes cambiar, Cristian. No sé si sabías, pero eso ya está en ajuste de tu usuario. Eso sí ya lo puedes cambiar tú desde siempre. A menos que lo hayan cambiado. Ah, dice Cristian. Te acabo de dar cuenta, compañero. Te acabo de dar cuenta, ¿verdad? Si en el directo le picas a tu nombre, creo que sale. O en opciones, no me acuerdo en dónde era. O en opciones generales. Por ahí sale cambiar nombre. No me acuerdo, la verdad. Técnicamente te vendió algo que no es necesario, pero bueno. Lo entiendo, Lewis. ¿Qué diga, Cristian? Entiendo perfectamente que te hayan funado. A ver, vamos a guardar. Uy, justamente aquí hay una casa cerca, así que perfectísimo. Me gustaría tener un coche, la verdad. Señor, présteme el coche. Vamos, damos la vuelta. Yo creo que ese carro nos serviría para una cosa, pero bueno. Vamos a guardar porque tenemos desbloqueado todas las casas de aquí. Y ya son las 2 y ya llegó mi hermano.